Yeah. Vamos, eso. Hey, 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 hey. Con la polla en la mano. Te puedes vender. Cualquier oferta es buena si quieres mover. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te empiezas a echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer, ¡pum! ¡Yo me llamo Enrique Bururí! Pierdes la fe. Cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. La polla. Pero olvídate. Que nadie se ha acabado, ya estás otra vez. Lo de lectura de falda. Déjame. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. ¡Yo me llamo! Buenas noches, desde Pato, Marte la noche. Hoy tenemos un espectáculo cargado de humor, diversión y muchas sorpresas. Bienvenidos, amárrense los cinturones que aquí está nuestro primer invitado, el señor de las mil caras, el humor personificado, el grandioso, único, de mediana estatura, David Reynoso. Pato. Y con ustedes también nuestro rey, el hombre más alto que David, el Pato Borja. Ahí vamos, un... ¡Se va, señores! ¡David Reynoso! Oye. Ya me lo transformó a este. Por favor, asiento. Bueno. ¡Qué lujazo! La... Buenas noches, buenas, buenas, buenas. Este es un llamado a dormir más tarde. Así y es. Soñar más temprano. Qué inmenso placer compartir nuevamente con todos ustedes y con David. Gracias. Un gran personaje. Me dicen que te pregunte qué te pasó. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando de pronto se te dio en la vida, ¿no? Esto por ser actor. ¿Desde cuándo? Chiquito, 18, 15 años, 14 años. Mira, hay unos que hacen y otros que nacen. ¿Tú? Dice que nace o se hace. Algunos ni se hacen. ¿Y a ti qué te hizo? Pero otros que yo sé que desde que nacen. Pero la plena, esto es una pasión. Esta vaina es una pasión. Creo que todos los que somos actores siempre tenemos ese bichito adentro. Así trabajemos en otras cosas que no sea el teatro o la televisión o la actuación, así siempre tienes esa vaina dentro, y eso fue desde chiquito. ¿Cuándo yo vi un escenario en Tanicuchí. Bueno, ahí en Tanicuchí, por si acaso este muchacho comienza a gestarse en una parte de la provincia de Cotopaxi, sí, ¿no es cierto? Atrás de donde de tu abuelito. Ahí es la tierra de mi abuelito, que ya en paz descanse. Donde se come pan con nata. Claro, pues íbamos a la hacienda de la Belina, que en esa época ahí había la leche, los helados y todo eso rico. ¿Alguna novia indígena en ese tiempo? Nada, porque es una zona de una población indígena bastante. Mira, no sé, había una señora que fuera de la escuela, porque yo me iba de vacaciones allá y me mandaban de vacaciones a la escuela, porque aquí las vacaciones son de costa, allá son las clases. Entonces yo
Iba a te ibas para allá. Igual, sí. Y no, tu tío no, era el profesor, afuera, una especie de... Y afuera de la escuela había una señora que en las tardes vendía unas papas con lechuga. Ya. Y una salsita de maní. Qué rico. Y yo no como lechuga, pero ahí comía. Ya. Entonces se me recargaba porque la casa decía, tú no comes lechuga. Y acá con la doña, con todo eso lleno de tierra y polvo, ahí sí comes. Oye, ah, pues, y eras una especie agüita de acequia. Eras... sí, pues. Oye, eras una especie de niño mimado, tomando en cuenta que eras sobrino del profesor. No, no era mimado. No, o sea, me trataban igual. ¿Qué hacían en la obra social? Fregado con los pelados. Pero hacía, o sea, digo, comenzó ya a manifestarse. Yo me robé la trompeta de la banda de la banda de guerra. Entonces, como era un pueblo chico, y yo me ponía a practicar en pleno parque, así. Entonces ya después se quejaron con el man porque yo, puta, eran 12 de la noche y era. ¡Deténganlo! Claro, pues haciendo. Ajá. Me robaba, en una tienda me robaba los silbadores también. ¿Se acuerdan de los silbadores? Pero claro que sí. Lo que se acuerda, porque ya ahora ya no lo vean. Oye, ¿regresas a Tanicuchí algún ratito, así, un poco para recoger los pasos? ¿Sabes qué año que no voy? ¿No? A veces a visitar a mi tío abuelo, que es el que todavía está por allá. Ajá. De repente, que igual lo mando un saludo a mi tío Fausto. A todo Tanicuchí, aquí aprovechamos. Estamos a toda la provincia del Cotopaxi. Ambato, a la provincia de Tungurahua también. Por regálame favor. A Witty. Por favor. Gracias. Delicioso. A propósito, Wittig te invita a tomar una nueva actitud, la de ser auténtico. Siéntete orgulloso de quién eres y de dónde vienes. Acompaña siempre tu autenticidad con una Wittig. Wittig, agua mineral con gas natural. Salud. Salud. ¿Qué le faltó al muertito? Oye, ¿qué pasó con las tortugas ninja? Hay una historia de David. A ver. Porque una vez yo hacía tortuga ninja, pelado. Leonardo, Rafael. Claro, yo era Donatello. David, Leonardo, yo hacía Donatello. Hacíamos para teatro, hacíamos shows para en el teatro. Y a veces también cacholeábamos afuera. Entonces el director de la compañía nos hacía a veces a fiestas infantiles, entrega de juguetes en empresas. Y alguna vez hubo un show y un compañero que trabaja con nosotros, que se llama Jaime Roca, él tuvo que reemplazar al maestro Splinter. Entonces había una escena en la cual las tortugas ninjas practicaban unas catas, ¿ya? Ya. Entonces, como en el ensayo el actor no pudo ir, lo reemplazó el otro chico. Él no sabía el nombre de las catas, pero nosotros sabíamos el orden. Dijimos, bueno, di uno del 1 al 5. Ajá. Entonces ya nosotros sabíamos los movimientos. Entonces éramos 4 tortugas ninjas ahí en un escenario así de este alto. Entonces comenzamos, primera, 1, ya. 2, ya. No, decía el man, para. Y nosotros así, ya, pues. Vamos otra vez. 1, 2, ya. El 3 era un paso atrás, porque luego venía una patada. Ajá. 1, 2, 3. La patada. Ajá, el paso atrás. Y cuando, pum, pum, escuchamos así, ¿no? Las 4 tortugas que estaban ahí, habían 2. Las 2 que habían dado un paso atrás. Y se cayeron del escenario. Un escenario no puede ser. Entonces nosotros así. Y alcanzamos a ver, vemos. Y las tortugas eran así. Tal cual. Y nosotros así. Y el otro dijo, se acabó la práctica. No, nos fuimos a cagar. Oye, estamos hablando de ese tiempo. Te están preparando una silla que va a ser interesante. No es un detector de mentiras. No, no es para ti. Ah, oye, en el tiempo de cuando tú comienzas, que todavía no existe una opulencia económica, que todavía no llega, un poco eso de darte los gustitos. La chireza. La chireza, efectivamente, sí, ¿cuándo cambia la situación? No, pues eso me cambió la vida ya, ni en vivo ni en directo. Tenías, claro. Venías sí, de hacer un programa en el cable. Claro, ¿no? Tenía. ¿Qué se llamaba? Agua Mojada. Agua Mojada con Toledo, tú. Con mi compadre. Tu partner decíamos, de toda la vida, ¿no? Ahí teníamos ese programa. Y paralelamente a eso, yo hacía Manzana 12. Aquí hay, Manzana 12 en claro, CTV. Yo hacía Chiro. Pero entonces, en esa época, CTV, que se llamaba el canal, no me dijo que yo no podía hacer el programa de cable. Ajá. Porque era muy subido de tono. Oh. Porque hablábamos con un lenguaje un poquito más. Un poquito para más. Esa época muy fuerte. Y me decía, si tú haces programa infantil, así que no. Obviamente me pagaban más en CTV. Ya. Y decidí decir chao.
dije, chao, el programa de cable. Al de cable. Entonces Toledo fue a TC y propuso esa idea. Se mezcló con una que tenía Gustavo Cerezo. El programa ya ni en vivo ni en directo. Y ahí, nació ni en vivo ni en directo. Pero aquí viene una historia interesantísima que conversamos con David acerca de la aparición de Flor María Palomeque, sí, dentro de tu historia. Porque supuestamente dentro de la planificación del ni en vivo ni en directo, ¿quién era la que iba a ser la estrella femenina de ese programa? Supuestamente en mi cabeza por mi compañera, que era María Fernanda Pazmiño, la hermana de Gabriela Pazmiño. Hermana de Gabriela Pazmiño. Sí, entonces ella iba a estar, pero el canal la puso a Flor María. Jorge Kronfle. El abogado Kronfle, sí. El abogado. Entonces él dijo, no, que hay que ponerle porque es una chica que se destaca, tiene mucho carisma, que en realidad lo tenía, mucho carisma. Tú al principio te resististe. Sí, una Florcita, bien, siempre. Florcita siempre ha tenido muy carisma. Oye, tenía 17, 18 años, todavía jovencita. Estaba claro, recién, bailaba estaba en a todo dar. Estaba recién legal, ¿no? O todavía no eras legal. No, sí, era recién legal estaba. Yeah. Sí, recién. Oye, 17, 18 años y te dice el canal, sí, ok, sí, vayamos con el programa, pero va esta chica. Y tú dijiste, no, yo la que quiero es a María Fernanda Pazmiño. Claro, para nosotros era así, medio, Florcita, ajá, no, Flor, no, pero mira, Flor con el tiempo, o sea, se ganó su espacio. Al principio, como todos, creo que disfrutamos de la fama, porque nos llegó la fama, pero así, de un ¡brah! O sea, es normal volverse loco. Pero gracias a Dios también nos centramos, dijimos, este es el tren del éxito y aquí nos trepamos. ¿Qué te cambió en la vida a partir de eso? Aparte de las cosas que son por demás evidentes y naturales, ¿no? Sí, o sea, imagínate lo que decían, yo era chiro, ya, o sea, porque el teatro es duro, entonces vivir de esto es fregado. ¿Qué auto tenías en el yo tiempo de la chiles? Yo tenía un Volkswagen que me regaló mi papá, un Volkswagen Brasilia verde. Que tengo algunos panas que recuerdan anécdotas de los carros cuando se me quedaba botado y me ayudaba empujando. Entonces, ya vino el cambio y es una responsabilidad porque yo sí dije, chuta, yo quiero de esto. ¿Qué auto soñabas? ¿Qué auto soñabas tener en ese tiempo de la Chirés? ¿Te lo compraste? Nada, yo tener mi meta, o sea, era tener mi compañía de teatro, mi sala. Ajá. O sea, esa era mi nota. Cuando vino esto ni en vivo ni en directo, me cambió todo. Dije, bueno, esto se hizo en la televisión. O sea, ¿Tienes algunos autos, ¿no? Sí, ¿qué sí autos tienes? Tengo un convertible Peugeot. Ah, tienes un convertible. Sí, es bonito. Oye, ¿en qué auto te secuestraron, te hicieron el secuestro? Esta es una historia que algún momento, en una fiesta que estábamos con David y con Panchito Pino Argotti, sí, comenzaste a contarla. Sí. ¿No? Pero es simpatiquísima porque parte en un semáforo tú conduciendo tu auto y esto se va... Bueno, para empezar voy a mandar saludos a los choros. ¿Cómo están, caballeros? A los tiempos. Quizás me recuerden. No, mira, yo tenía un carro que hasta ahora se llama Trailblazer. Me encantaba ese carro, era espectacular. Pero a los choros también les encantaba ese carro. Entonces, donde yo iba, ya me hicieron dos veces secuestro express con ese carro. Y no me digas que fueron los mismos. Los mismos tipos, sí. Fueron los mismos. Cuéntale la parte en el primero que te reconocen ya. Claro, se suben a tu auto y... Al principio te insultan, te bajan la moral. Ya, cholito, tranquilo, no te reconocimos, cholito. Te vamos a dar ahí unas vueltitas, tranquilo nomás. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue, de verdad, a la mamá de mi hijo. Me fue a dejar una fiesta del canal. La secuestraron y ahí la vinieron a dejar. La tercera vez, los manes me dicen... ¿Tercera vez? Claro, es que fue... Yo cuento siempre como tercera vez porque en esa época fue como si fuese sido para los dos. Entonces, la tercera vez, me agarran acá y yo le digo, ¡otra vez! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Ande para atrás! Me dice, no, ya. Ya. De una. Entonces... Señoras y señores, David Reynoso con nosotros esta noche. Tenemos... Esta noche le damos la bienvenida... ¡A Denise Ruiz, la Chino! Paquito, gracias. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en casa. Y bueno, buenas noches, David. Estoy encantada de poder tenerte aquí porque eres una de las personas por las cuales amo actuar. Bueno, yo tengo que hacer mi vueltita previa porque tengo que agradecerle, chinita, a Sandy Fashion por haberme vestido. Chinita, antes, por favor, quisiera acompañar con un poquito de piropo. Dígame. Da la vuelta, China, por favor, que me tienes loco. Da, por favor, inmediatamente y te compro un poco. Chinita, qué guapa que estás. Chinita, gracias. No crezcas más. Ya no puedo.
Yo no puedo, igual que David, ya me quedé ahí. Bueno, David, te tengo unos quacks, por si acaso. Pero uno de ellos es que quisiera, por favor, y entre esos me uno yo también, que si nos puedes interpretar al chino de Manzana 2. Chino, claro, sí puedo. Sí, pero por supuesto. Claro que puedo. Claro. Claro que puedo. Claro que sí, yo ya me acuerdo que yo hacía de esta manera. Y comía alto buchibú. Porque el chino quería ser millonario. Ya, está. Vaya. Fabuloso. Dios mío, así. David, yo tenía como 5 años, creo. Y si te acuerdas, yo de 5 años no me acuerdo de lo que quería. Oye, esas declaraciones duelen en el alma, porque uno todavía no piensa que el tiempo ha pasado. Sí. Pero viene una chiquita que te dice, yo tenía 5 años cuando tú hacías eso. No, sí, súper. No, él sabe que cuando yo lo conocí, yo le dije, no me digas que tú eres el chino de Manzana 2. Yo entré y lo conocí al canal cuando tenía 17, o sea. 17. Un plap. Claro, entró bueno, en la novela tenemos Cholito. Otro cuac. Tengo otro cuac para ti, David. Cuac. De El del Bar. David, eres un gran cómico y te sigo desde tu pelea famosa con Goliat. Sé que eres muy buen cómico y que lo difícil para ti sería contar un cachito malo. ¿Te atreves a contar el chiste más malo que hayas escuchado nunca? ¿O el mejor? A ver. ¿O tiene que ser muy malo? No, uno que le, no, uno el... que le gusta, uno que le gusta a Maffer. Había un borrachito, ¿no? Una noche de lluvia como la que hubo anoche. ¿Te acuerdas que llovió aquí fuerte? Y así, maldito, así. ¡Ah! Se escuchaba así. ¡Shh! Y se escuchaba por afuera en la calle así. ¡Ay, alguien que me empuje! ¡Alguien que me empuje! Entonces una pareja estaba dormida, la señora dice, mi amor, ahí afuera hay un señor que parece que se ha quedado botado con el carro. ¡Alguien que me empuje! Oye, ayúdale. No, chuchi, va a estar loco. No, no. Ese es tú. Es que es verdad, pues uno de esa hora quiere que levantar en plena lluvia. Por favor, ayúdalo, pobre. ¡Alguien que me empuje! Ya, el man ya está así en la camiseta, rapidito. Salí el man así. ¡Alguien que me empuje! ¡Ya va! Abre la puerta el pana. Sale a la calle con la lluvia, todo se pone espeso así. Y no veía pues las luces del carro. ¡Alguien que me empuje! ¡Oye! ¿Dónde está para que le empuje? ¡En el columpio! Oye, no sabíamos esa parte de tu. Oye, a propósito, a María Fernanda de Reynoso le mandamos. ¿Cómo la conquistaste? ¿Cómo fue el crush entre ustedes? ¿Cómo dos personajes famosos entienden que la vida que tienen que vivir la tienen que compartir juntos? ¿Sabes qué? Yo la vi ella hace mucho tiempo también en televisión. Vi cómo se destacaba. Y te juro que sí siento admiración. A mí me gusta sentir admiración con la persona con la que uno está. Eso es bacán. Y de ella yo la admiro bastante. Entonces ahí uno tiene que vérsela para convencer, pues te sabes. ¿Y cómo le convenció? Tiene que meter labia también. Oye, ¿cómo fue? ¿En dónde fue? ¿Qué estaban haciendo? Porque me imagino que ya se conocían ustedes, David. Claro, por el medio la conocí. Ella trabajó también con nosotros en vivos antes de entrar a trabajar a la novela de La Taxista. Ya. Entonces ya cuando hubo un chancecito, yo la vi en el combo y ya. Pues ahí uno consigue el número y comienza a los futbolistas, ¿no? Llamaste, como los futbolistas que comienzan a escribir, ya, ¿cómo estás? Soy yo no sé cuánto. ¿Cuándo por mensaje? Salir? Así los David. Futbolistas son puro mensaje, ¿no? Ya hasta, es más, los futbolistas creo que chatean tanto que hasta ya están listos. Ya te paso gol. Viendo y vamos al hotel. ¡Pum! Así está. Sin preámbulo. ¿Y qué pasó? No fue así, por el mío. No tanto así. No, de ahí ya comenzamos a conversar y ahí alguna vez nos topamos, nos vimos, y uno sabe. ¿Y la cena, la primera cena? No la última cena, ¿no? No, la primera, ¿cómo fue? No sé, en el carro creo, porque a veces también la foto, ¿sabes? Uno también hay que ser más discreto. Entonces un hamburger en el carro. Un yogur y pan de yuca. Un crush, un car crush. Claro.
Vamos al público en este momentito. Tenemos, no sé, alguien que quiera preguntar. No, pues, no puede. ¡Otra vez, Andrés! Hola, un aplauso, hola, por favor. Nuestro público. Hola, Pato, ¿cómo estás? Primero, felicitarlo a David, un gran actor que sé que aprendió a actuar con Johnny Shapiro. También. Sí, sí, él fue también. ¿Qué pasa? Yo no sé de qué es eso. Johnny fue, Johnny Spana. Todo lo que sabe y luego se especializó con Lucho Muecay. También. ¿Por qué se ríe? Quiero que me saquen una duda, David. A mí me contaron que tu prototipo de mujer es una mujer grande, que te gustan las gorditas, bien voluptuosas, bien proporcionadas. ¿Es verdad? ¿Qué es lo que te gustas? Como tú eres chiquito, sentirte apercollado por una mujer tan grande. El público, ¿no? No sé, o sea, no te puedo decir, porque si nos ponemos a ver los perfiles de que he tenido, creo que de todo. O sea, sí me fijo mucho en las pompas, eso sí, bastante. Sí me gusta agarrar, pero tampoco así, con, wow. Con un poquito de celulitis, me han dicho, ¿verdad? Ah, no, eso es distinto. Sí, no, yo, o sea, se flaca o gorda, a mí la celulitis me mata, me encanta. O sea, no mata sé, pasión. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Ah, ¿te gusta? Me gusta, claro, sí. Bien. Yo soy lo contrario a lo estético. A mí me gustan la celulitis, las estrías. Los granos en la nalga, todo eso. Está bien, este es el perfil. El perfil de los ecuatorianos, ¿no? Sí, pues veo. Harto de dónde agarrar, se dice generalmente. Vamos ahora, si se dejan crecer los pelos en la axila, tampoco me emociona. Es como ver ahí a... ¿Te gustan las... Imagínate... Las extrañas de pelo largo. Dirías, ¿por dónde voy? ¿Aquí, acá o acá? ¿Cuál de las tres? Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores. Vamos a regresar con el minuto de la verdad. Lo vamos a sentar en una silla y Ricardo estará con nosotros precisamente siendo algo así como el verdugo de la verdad. Si es que la verdad existe, si es que hay alguna verdad que descubrir, vamos después de la pausa. Estará con nosotros David Reynoso aquí en Pato Marte la Noche. ¡Patapúfete! Esta es una noche de pelo, señores. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Pato Marte en la Noche. Tomarte la Noche. Tenemos una oscura sorpresa a continuación, mi querido Ricky. Así es. Señores, señores, Patito, buenas noches. Buenas noches, David Ricardito. Grande. Basta, banda, basta. En este momento quisiera que por favor me ponga música de tensión, de suspenso. Porque esta noche tengo aquí un tensiómetro. Con un medidor de pulsaciones cardíacas. Vamos a hacer un jueguito, una trivia, así como ya lo dijo el señor de la voz. Triquia. Pueblo de Pato Marte la Noche, buenas noches, me había olvidado de saludarlo a ustedes. Calma, gracias. Vamos a tener en esta noche, como dijo el señor de la voz. Bueno, para ti. El señor Mono. Gracias. Llegó el lado oscuro. Y quisiera invitar que pase al señor David Reynoso al lado oscuro. Lo vas a fuetear, lo vas Obi-Wan, a Obi-Wan, sacudir. Sí, le voy a dar. Obi-Wan, ven acá. What's up? ¿Qué? Siéntate aquí, por favor. Toma asiento. ¿Qué me vas a hacer? Una triquia. Una trivia. Ah, triquia. No, la triquia no. Para que no me dejes triquiado con las preguntas. Vamos a ponerte esto en el dedito. Dame. Espera, no, cierto, antes. No te asustes. No te asustes. ¿Cuál dedo? Esto hay que ponerse así, ¿no? Ya. Tú sabes que como estamos en televisión, hay que darle siempre algo de,
de dramatismo, ¿no? Listo. Póngala. Me siento ahí. Me siento en apuesto por ti. ¿Cómo es? Tranquilo, no te siento. Apuesto por ti. Yo soy el mejor, todas esas yo cosas. Yo soy el mejor. Y en Pareja Feliz, no se olviden, todos los días. 7 de la noche, Teleamazonas, Pareja Feliz. Que ya me escribieron que tengo que hacer cuña. Muy bien, ahora sí, señor David Reynoso, ¿me permite, por favor, el dedo? ¿Cuál? El que a usted le guste, el malcriado, muy bien. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido piensa usted que me va a... Entonces lo prendemos en este momento, ¿no? Y si ves, si ves... No lo puedes mover, ¿por qué? No, porque no lo puedo mover. ¡Vaya más claro que no! Pero mira, esto no es así de fácil. Ya. Vamos a tener a una modelo que me va a ayudar en este momento. Ya. Ya. Deja ahí la mano tranquila. Oye, ¿por qué eres inquieto, David? Es que ya. Es que justo pusiste la derecha y la derecha es... Por eso pues, te hacen el secuestro express. La derecha es... Claro, pues. Ya, ya. Es la diestra, pues. Muy bien. Entonces tengo una amiga que me va a ayudar en este momento a hacerte la trivia, ¿eh? Porque esto no es tan fácil. Pase, por favor, mi querida amiga, la modelito. Por allá, por favor, camine para allá. Camine para allá. Saluda al público. Salúdelo a Pato. Vaya, salúdelo a Pato. Peligrosa la modelo. Hola, salude modelo, al ¿cómo estás? Saluda al público. Saluda al público. Pero, ve acá, Alejandra. Tienes que dar dos besos. Son para que mire un poco el público. Venga, inclínese. ¡Uy! Y el otro para acá. Venga. Agradezcan la delicadeza. Muy bien. Póngase aquí de este lado, por favor. Dele un besito. Por aquí, más o menos, al señor David Reynoso. Muy bien. Ahí nomás porque te están viendo en la casa. Cuidado, y después Maffer. Te van a tirar el convertible. Yo no sabía de esto. Ajá, sí, no sabía. Me hicieron unas preguntas nada más, pero no... No, es que tú crees que solamente las preguntas y ya está. Mientras yo te haga las preguntas, generador de caracteres, te vamos a estar midiendo tu pulso, porque aquí tenemos... Esto está conectado vía infrarrojo YouTube. Qué bestia. Twitter. Y también, ¿cómo se llama el otro? Wi-Fi. Wi-Fi. Fibra óptica. Entonces, mientras tú estás ahorita con la chica te va a bailar. Y vas a tener que contestar las preguntas que yo te voy a hacer. O sea, y te va a acariciar, te va a tocar. O sea, no yo. Y vamos a tener que controlar tus pulsaciones. Si tus pulsaciones suben de lo normal, está fregado, hermano. Ya, está fregado. Ok. Con no Maffer. Me empieces a sudar. ¡Primera pregunta! ¡No me empieces a sudar! ¡Primera pregunta! Póngase aquí adelante, por favor. Yo hice un curso para controlar mi sudor, por si acaso. Un poquito más acá, porque quiero que se le vea la cara al señor, que allá en la casa lo vean. ¿Quién es el dueño de los derechos de autor de los Beatles? ¿De los Beatles? De los Beatles. Michael Jackson no era el dueño. Era. Muy bien, muy bien. Pregunta bien contestada. Segunda pregunta. Amiga, oye. Yo te contraté para que lo hagas sudar, no sé. Claro, pues, bueno, a ver. Ponle la pierna aquí, no sé. Ya, pero espera, en cada pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es el resultado de 2 más 2 menos 4 más 5 más 6 menos 11? Sóplelo, acarícielo, no sé, tócalo, hazle así. ¡Cero! Eso, por allí. ¡Ay! ¡Respuesta correcta! Oye, él tiene que perder. Vamos, siguiente pregunta. ¿Cuántos dedos tienen los Simpsons en cada mano? Muévetele. 4 dedos. Eso no se vale. Siguiente pregunta. ¿Qué palabra designa la posición a una corriente eléctrica en un conductor? Ahí te quiero coger. Aquí sí lo cogí. Perdió. Vamos. Sácate el corsé. Sí. Pónselo aquí en la cara. 4, no. No. Ahí fallé. No. ¿Cuál es? Pero dame la respuesta. ¿Qué palabra designa la oposición a una corriente eléctrica en un conductor? Vamos. Me dice producción cuánto tiempo tiene para responder. Y si pierde, 5 segundos. Vamos. 4. 3. Perdiste, hermano. Se llama resistencia. Siguiente pregunta. Que se lo saque. Mucha ropa. Me pica la nariz. Espera. Ahí. Me pica la nariz. Rájale la nariz. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba anteriormente Irán? Siéntatele aquí.
¿Cómo se llamaba anteriormente Irán? Irán, vendrán, no. No, no, no. No, no, no. Estás nervioso, estás nervioso. Están subiendo las pulsaciones. Estás nervioso. Eso, eso. Este... Sí, siéntate. Persia. Siéntate ahí. Producción, me avisa. ¿Cuánto tiempo tiene? Ok, perdió. Se llamaba Persia. Persia. Siguiente pregunta. Está sudando. Tráigame tisú, que está sudando el caballero. Vamos, ¿qué grupo heroico estaba encabezado por D'Artagnan? Los tres mosqueteros. ¡Ay! Sí. Aplauso para el señor David Reynoso. Vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Qué raza? Perdón. Mira, lea bien, pues lea bien. Yo te la leo, yo te la leo. No, 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 no. Tú sigue, tú concéntrate en la modelo. Tú estás nervioso con ella, yo no. Es que sí, me pone nervioso también. ¿Qué organización de fútbol tiene 150 países afiliados? ¿Qué organización de fútbol tiene 150 países afiliados? Y aparte de la FIFA, no sé cuál, la UEFA. ¿Pero por qué? Tiene que perder, perdón, tiene que perder este señor. Tiene que perder. Vamos a ver, lo contestó correctamente bien. Creo que eso ya ha sido todo. Ah, no, falta. A ver, dale. ¿Qué grupo creó la canción Patiences? Patience. ¿Qué? Patience. ¿Qué grupo creó la canción Patience? Los Guns N' Roses, no. Oye, espera. Producción, no me estás ayudando en nada, mamita. Quiero que lo pongas nervioso. Vamos, la siguiente pregunta. ¿Para qué deporte es preciso ser obeso? Para el sumo. No sé. Me siento en ¿Quién quiere ser millonario? Pero muchas gracias, la película. Muchas gracias. Estas han sido todas, Ricky, las preguntas. Este señor contestó todo. Dígame, Ricky, señor. No, dígame. Era necesario dejar sentado. ¿A quién? Alguna pregunta. No sé. Sentada alguna pregunta. Es que eso es lo que yo le dije. Yo estaba de acuerdo contigo. Siente. La niña. Espera un ratito. Ella favor. No lo hace, yo lo voy a hacer. Por favor. Sí, cuídame esa mocha. Ella tiene miedo que le peguen. Ella tiene miedo que le peguen, que le tiren un convertible, o que le tiren una moto. Que le tiren una moto. Ella no está viendo el programa, está de viaje, ¿verdad? Ah, no, está ahí grabando. ¿Y por qué te pusiste nervioso cuando te pregunté? Oye, ¿qué te pasa? Que... ¿Por qué te tiemblan los labios? No me tiemblan los labios. Eso ha sido aquí el pulsación. Un aplauso. Hasta yo me estoy poniendo nervioso. Él se puso más nervioso que yo. Espectacular. Espérate un ratito. Bien. A ver. Espérate un ratito. A ver. Déjame apagar. No te hagas. ¿Qué sentido tiene, no sé, pues, mi estimado, que usted se me saque sin yo sacarle? Un aplauso para David Reynoso, nuestro invitado. Extraordinario, David. Te pasaste la prueba. Con todas las... Pasó la yo prueba, creo que sí. Quedamos pocas preguntas por contestar. No, ¿no? Tenga. ¿Ah? ¿Tú haces ese tipo de ejercicios en Patito, ahora. ¿Cómo? Él debe hacer la prueba también. ¿A quién, disculpe? A Patito. Pero, a Patito. Por favor, si el público lo pide. No. Me hicieron. No, yo tengo. Ven. Yo tengo otro compromiso. Es la típica, ¿no? ¿No? Soy. El pueblo la clama. Soy otro. Yo sé. Yo sé que algo están tramando. No. Siéntese, por favor, permítame. Don Ricardo, ahora sí. Mucho gusto. Primero le doy un abrazo a usted. Ah, permítame. Mucho gusto, don Pato Borja. Para mí es un placer. Don Ricardo González, siempre lo he admirado a usted. Siéntese. ¿Sabe que desde que lo vi la primera vez dije, no, usted no, es... No te hagas loco, dale, siéntete, por favor. Usted es el negro por venir, digo. Tú eres el pato de la noche. Siéntese. Pero en este, pero en me este bailas momento, tú, China. Escúcheme, no, yo Patito, no me bailas tú, China. Patito, no. Que baile la China. No. Que baile la China. Arriba me matan, arriba. Y Alejandra, me matan. No, Alejandra. ¿Qué tal? Venga, ¿no? Patito. Pero que vamos a dejar. Sit down, please. Aparte mucho, yo please. No tengo un disfraz, entonces si póngale, yo me comienzo a quitar la ropa, me quedé ahí sin Chinita. Nada. Aquí lo cogieron como pato al pato. Así que. Pero vamos, escúchame. Este mami tiene ganas. David, lo que tú quieras preguntar. Lo que yo quiero. Exactamente. Así es. Vamos a hacer si una yo cosa no hice, yo no hice este pregunta, ¿cómo me vas a hacer? Pregúntame. A ver, pero ella tiene que... ¿A dónde nos lleva? Relájese. Todavía tienes ropa. Eso, para quitar. Gracias. ¿No?
¿Tiene prendas para quitarse o no? Sí. Ya, entonces vamos. Escúchame. Que se quite. El mono. Que se quite. No. Ricardo González. Señor. Lo responsabilizo. Escúcheme. Lo responsabilizo de todas las consecuencias que... No, a partir, Patito, en mi segundo compromiso. El mono también desde allá arriba le va a hacer unas pequeñas preguntas que y las tiene guardadas. También, y el público. Y David también le va a hacer preguntas. ¿Tú le quieres hacer preguntas a David? Estoy pensando, estoy craneando qué preguntarte, okay. Pato. Vamos, estoy pensando qué preguntarte. ¿Qué te pregunto? No lo sé todavía. Vamos a ver qué te digo. Ya tengo una pregunta. Oye, ¿cómo te sentiste dejo con ese, gracias, con ese personaje que me hacía así, noctámbulo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Oye, chao, sí, chinita. Me hacía, pero bien dañado chao. Me hacía. Es que ya, pues tú tenías un background. Yo soy más, no, ningún background. Yo digo, a este sí lo tuve que amarrar. Soy más sano que un quirófano. Señoras, señores. Ahora sí. En este momentito. Patito, un segundito. Usted en este momento es la víctima. Okay. Así que, vea, por favor. Monito, primera pregunta. ¿Cuál es la capital de la República Independiente de Kazajstán? ¡Esa! ¡Esa! Facilísimo. Las pulsaciones, producción, las facilísimo. Pulsaciones. Dígalo. Kazajistán. Kazajistán. ¿Es correcta la respuesta, producción? No. No es correcta, perdón, perdió. Ciudad perdió. De Kazajistán. Ciudad de Kazajistán. No, Kazajistán de F. Acaba eso. De perder. Pero véngase para acá. Eso. Davidito, una pregunta para el Pato. Chuta, no sé, de verdad todavía bueno, no. Hasta que la piense, Monito. Tengo otra, Patito, tú que eres de radio. Pónmelo bien así. Patito, así, sí. Patito, atención, tú que eres de radio. Monito querido. ¿Cómo se llama el miembro de los Beatles que murió de un derrame cerebral y no pudo ser famoso como los Beatles? El miembro. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, y era más despacito? Amigo de John, amigo de Ringo, amigo de Paul McCartney. ¿Cómo se llama? El miembro. El miembro de Ringo Starr tenía nombre. No. ¿De qué estamos hablando, por Dios? Patito, ¿qué pregunta tan capciosa, no, hijos? Patito, escúcheme. El miembro, de los Beatles que nunca llegó a ser famoso porque murió de un derrame. Y de hecho no sabía tocar bien. Exactamente. ¿Cómo se llamaba? A la cuenta de uno. La dos, de dos, tres, falló. Sí, pero no, pues falló, deme tiempo. Pero algo tiene que hacerme ella. Es que siéntate aquí. Así. Eso, así. Enséñale, David. Tiempo. Así. Por Dios. Acá, venga, siéntese acá. Vamos. Hoy no va a contestar la pregunta. Siguiente pregunta, Pato. Bendigo, mono. Voy respondiendo todas, ¿no? No, hasta este momento. Fallaste en la primera. Mono, pregunta número 3. ¿Cuál es el número de cédula del señor Ricardo González? 1708-0404321. ¡Mentira! ¡Perdió! Me están haciendo bullying. David, aquí. Una pregunta. No lo tienes tatuado el número de cédula. Pero, no. Hazle una pregunta a David al Pato. Chuta, no se me ocurre nada, Pato. ¿Qué te puedo preguntar? Pregunte. ¿Qué haces cuando ves Yo Me Llamo? No sé. Está en el baño. Oye, estoy haciendo el programa acá. Sí, porque. Ya, pues. ¿Qué hace cuando ves así? No, nos conversamos. Conversa. Sí, ya. Tenemos muy buena relación. Eso es bueno. Está bien. Muchachos, pero no vamos a un corte, señores. Pero Alejandra. Deja, sáquese algo. Algo, Alejandra. ¿Ah? Que se quite algo. Sí, es que no se quita nada. Pero aquí todavía tienes una prenda. Nos vamos al corte en este momentito y vamos a ver cómo desamarramos este negocio. Así es. Y mientras Alejandra se quita una buena capa de vergüenza, nosotros nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Va a Tomarte de la Noche. Volver aquí a Pa' Tomarte la Noche con más y nuestro invitado de lujo, David Reynoso. Este es un programa, señoras y señores, niñas, niños, para todos aquellos que quieren más y no se contentan con poco esta noche. David con nosotros y la vamos a hacer en grande, la verdad. Ya mismo viene lo más mejor en nuestro segmentísimo
que a todos nos encanta. Oye, este, ¿hincha de qué equipo? Emelec. Emelec. Azul, ahí hay un pan de Emelecito. Ahí hay un Emelecito, ahí está. ¿Alguna vez te les has cargado a los barcelonistas, tomando en cuenta que son la mayoría de tus fans? No, jamás, jamás, jamás. No, no, ¿por qué sí? No, pero si es la esencia del fútbol. ¿Sabes qué? Yo soy emelecista light. O sea, con pocas... Entonces no eres, sí, no, no, sí, yo sí. El fútbol exige pasión. Desde no, no, yo en ese... ¿Cuál es el mejor gol que te acuerdas de Emelec? Chúpate. ¿Cuántos emelecistas hay aquí? ¿No hay? Ah, está... Pero está. No hay, no hay ningún gol que así... ¿Barcelonistas? ¿Algún? Como el sol, pues siempre tu color y tu nombre es el grito. ¡Gracias! Gracias. ¿Ah? Vamos, vamos, vamos. Pobrecitos, pobrecitos. Oye, ninguno de los hijos respondió a su canción. O sea, hinchas ustedes, no, de nada. Oye, ¿pasa al estadio o no, sigue no siendo voy light? Al estadio. No, no voy al estadio. ¿Por qué? Pues yo tengo un trauma de pequeño. ¿Qué me pasó? Llevó mi papá al estadio. Y el man me agarra justo, creo que metió gol. Mi papá también es melecista. Entonces, mi papá también es barcelonista. No, 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 ese man no. Mi papá también es barcelonista, se te cayó. Estamos hablando de Barcelona, me da pena ver cómo, cuando están en la... Okay, ¿qué pasó? Pero bueno. Tu papá es melexista. Sí, el man, y ese, creo que metieron gol, y yo estaba en otra, porque yo estaba así, ay, y cuando de repente se escucha un... Y el man me agarra así, ay, y yo me decía... Y desde ahí ya quedé traumado, no quería ir más al estadio, y después ni me importaba. Pero siempre me gustó Emelec. Y sí, también mi hijo, Luis David, también es emelecista. Y no porque yo se lo exigí, sino porque el man buscó. Sí. Vamos en este momentito, señoras y señores. Estamos disfrutando de una extraordinaria compañía. Para este momento tenemos lo más mejor. Ustedes disfrútenlo. Es una recopilación de las cosas más divertidas que vemos en la red. Se viene nuestro segmento de lo más mejor. Y para el día de hoy tenemos lo mejor de las bromas pesadas. Bien. Ahí está. Me gusta. La man, ¿viste? El de la ducha. Sí, te diste cuenta que cerró la puerta la señora, sí. Y la man queriendo ver lo que le guindaba todavía. ¿Qué era ¿Cuál era el último rezago, la última defensa de sus pechos? Oye, ¿tú eres de hacer bromas pesadas aparte de tu programa? No, sabes que en una época cuando hacía agua mojada hacíamos bromas, pero no, no, pesadas. ¿Con tus amigos? No. Tampoco, no, no he sido tan de bromista, no, no de me niño, ha gustado. ¿No? De niño sí, yo me sacaba los mocos. ¿Qué hiciste así la no, había sacaba unas cosas, los mocos? O sea, era como silicona. Y yo hacía como que le tocaba así y le dejaba los mocos. Me compré en el colegio un anillo, esos que salía agua. Entonces yo cogí y pasaba a mis compañeros y yo, ¡achí! Y así. Y yo tengo una compañera que se llama Erika Matebabinski, que era grandota, era Erika Matebabinski porque era grande. Ya, y justo la mamá va comiendo, va con su sanduchito, pues, ¿no? Y yo con el anillito, así. Y la mamá. Y se vira así, no es un animalón, pues. Y yo así. Oye, desgraciado, man. Yo no es un anillo, no es un anillo, agua, agua, agua. Oye.
Me imagino que muchas veces se habrá resentido alguno de tus personajes a los que... Sí, creo. De una época, al principio era lo más duro, cuando recién salimos. Todavía no se acostumbraban. Claro, no era algo que estaba aquí. Los políticos no, los políticos lo tomaban como un arma de publicidad también. El alcalde Nebot, por ejemplo. Jamás tuve problemas. No, nunca. Ni me acuerdo, al que estuvo bastante así fuerza en aquella época era Vladimiro Álvarez, que él era el personaje que teníamos, Platimiro. ¿Dónde está la plata? Claro. Entonces, y dentro de la tensión que él había en esa época, y él era ministro de gobierno, entonces creo que eso le ayudaba para que bajen las tensiones donde más, iba. Sí, para que socialice el personaje. Pero no es que lo hacíamos a propósito, o sea, ni en son de dañar, ni en son de levantarlo, ¿no? O sea, era una cosa que se escogía. Que salió. No usábamos para destruir. El propósito del grupo y del programa era otro, pero... Claro, se daba. Se apaciguaba a la gente así y a la gente que de pronto... No tuvimos esa mala onda jamás, tampoco. Nadie. No, o sea, nadie. Nunca hicimos para perjudicar ni fuimos instrumento de nada en ese aspecto. En este momento vamos a dar paso a los muchachos. Ricky Rich, la China... Y bueno, algunas cosas, ¿qué nos tienen, muchachos? Que los veo sospechosos. No, el día de hoy... A usted la veo sospechosa. Como siempre, así. Sospechuda. No, lo que pasa es que todos sabemos que David es una persona que es lo máximo para hacer caracterizaciones. Entonces, el día de hoy le he traído todos los juguetes aquí. Tengo aquí unas ideas. Y vamos a ver qué tal le sale hoy la impro. Así que vamos a hacer impro quack. Venga, David. Me voy para allá. Venga, che. Señor David Reynoso. Ustedes dos van a salir. ¿Sabes, China? Yo tenía 11 años cuando lo vi a este señor en la manzana 12. ¿Qué viejo qué? No me trabró. Sí, ¿Sabes que una vez Gaby Pazmiño Yepes, que ahora es Gaby Pazmiño de Pinargote, ella trabajaba con nosotros en vivo y la mamá me dijo un día, ay, David, yo me acuerdo que cuando hacías el marciano yo estaba en el colegio. Y obviamente una mamá con la que trabajas tú, que tú la ves como... Como de tu lote, que te diga eso, y yo, chuta. Ahí fue la primera vez que comencé a sentir que ya estaba bien. Ya tenías que colarlo. Ya estaba así. A ver, yo les voy a decir unas opciones y ustedes tienen que más o menos usar aquí estos juguetitos que hay aquí para hacer el personaje y caracterizarlo, ¿ya? Pero tenemos que actuar los dos en pareja. Por supuesto. ¿Cómo los dos en pareja? O sea, ya, pero los dos en conjunto. Ya, los dos, ok. A ver, vamos con la primera. ¿Qué? Un bebé malcriado. ¿Qué? ¿Agarramos esto? Sí. Chuta. ¡Papi! Ah, tú eres el bebé. ¡Mami! ¿Qué eres? ¿Papi o mami? Papi, soy de familia peluche, pues loco. ¡Ay, ya! Tú me prometiste que me ibas a llevar a la playa en este momento. Si tú no me llevas a la playa en este momento, tengo un berrillo aquí. Oye, mira lo que eres. ¿Cómo te voy a llevar a la playa? ¡Mira dónde te acabas de meter! ¡Mira todo oscuro, manchado, negrito que estás! ¡Te dije que no te metas en esa alcantarilla! Y así quieres irte a la playa. Pero si tú fuiste el que me botaste. Vamos con el segundo. A ver. Un pato con corbata. ¿Un pato con corbata? ¿Qué es otro? ¡Madre! Pato con corbata. A ver, señor. A ver, señor. Escúchame. Se me escapó mi mascotita. Le voy a dar de comer. ¿Dónde está? Aquí está el maíz. ¿Qué come el pato? ¿Qué come? ¡Se atura! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Sí! ¡Oye! ¡Préstame una radio! ¡Quiero trabajar! ¡Ahí va! ¡En la radio! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Pobre hombre. El pato de la noche así. Dale. Vamos con el siguiente. Conflicto internacional. Hostia. Pues, ¿por qué no te callas? Que no estoy hablando. Pues que por fin siquiera levantaste. Ahora estás en el cielo. Pero ese Calimán español lo doblado a el español. ¿Por qué me dices eso, ah? Porque yo soy uno de estos días te voy a cazar. ¿Qué, me has visto cara de mono? No. ¿Qué piensas que soy yo? De Alfe. No tengo gachos. Ya, se acabó.
Vamos con el siguiente. Yeah. Amor interracial. Impro cuac. Mi gringuito. Mi gringuito. Rubio, ojos azules. Ven. Yes, yes. Ven. Yes. Venido, yes, gracias, mi María. Yo amarte mucho. I love you very much for you. Me muero. No, 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 no morir, no morir, no morir, no morir. Vos es lo que yo he soñado. Tú también eres lo que yo siempre he soñado. Mira. Yo vengo desde Texas, desde Texas. Mi vaquero. Oh, yeah. Vengo desde Texas. Pero no eres el vaquerito, no. No, 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 no. Ya, se acabó. Vamos con el siguiente. Devuélveme la honra. Devuélveme la honra. Devuélveme la honra. Si es que algún momento la tuviste. Devuélveme la honra. Devuélveme la honra. Suena una canción. Devuélveme la honra. Basta, basta. Que te controles, te dije. ¡Guachi! ¡Malcriado! Ven acá, te voy a dar una zurra. Te voy a dar una zurra. ¡Malcriado! ¡Perro malcriado! ¡Perro malcriado! ¡No! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Mi honra! ¡Mi honra! ¡Mi honra! ¡Devuélveme mi honra! ¡Devuélveme mi honra! Hemos terminado con el impro. ¡Cuac! ¡Gracias! Esta noche, extraordinario realmente tener la suerte de poder compartir Ricardo González, David Reynoso, dos grandes actores aquí en el escenario de Pato Marte la noche. Yo me he quedado absolutamente, lo del pato lo vamos a dilucidar a fondo. Bueno, tengo algo contigo, monito. Me están contando que tú vas a surgir de entre la nada con algo que puede llegar a ser todo. Así que no sé si te escucho o continúo. No sabe. ¿Escucha o no? Tío. Yes. No, ay, ahora sí. Es okay. Que tuvimos un pequeño problema técnico en que Flecha no sabe lo cómo superamos. Utilizar este aparato. Mi querido Flechita Rota. Sí, está mal el hombre. El director de todo el sistema auditivo del Tenemos del un programa. Regalito consuelo para ti, mi querido Patito. Muchísimas por gracias. Por favor, ahora. Te pido que te levantes. Por favor. Te pido que te levantes. Por favor, toma asiento al lado de David. Ahora, ¿toma asiento o me quedo aquí? Toma asiento al lado de David, por favor. Este es un... cierra los ojitos, Patito. Con permiso. Siéntate y cierra los ojitos. ¿Tengo que cerrarlo? Por supuesto. Ok. El momento de la verdad para Patito ha llegado. El momento del consuelo. Y ha sido un consuelo espectacular. Por favor, música, señores. Este consuelo... Por favor, Pato, cierra los ojos. Gracias. Debo momentos... concentrarme, se requiere algo de concentración para llegar al punto exacto donde mueve mi pasión. Sí, ¿es en serio o es en broma? Porque este tipo de bromas no me gustan. Por favor, Pato, siéntate. Gracias. Ok. ¿Esto es para mí? Por supuesto. ¿La quieres? Me la llevo puesta. ¿Quieres la sorpresa o no? Me la llevo puesta. Es una amiguita, quiero que te hagas amigo de ella. Ok. Desde ahora nos va a acompañar. Puede ser así. Acabo. No. Acabaste ya. Está rápido. Para mí. ¿Qué dijiste? Ya. Acabo de aprender cómo hacerle la del perro. ¡No! ¡Wow! Déjame decirte que wow. ¿Quién es ella? Por Dios, dime. Oriéntame. ¿Quieres que te diga quién es ella? Bueno, tiene nombre de mujer, pero en todo caso vendría a ser un consuelo. Perdón las espaldas. Nada más. Un consuelo para ti. Va a ser bueno, para ¿puedo hablar con ella? ¿Puedo un poco? Por supuesto. Tratar de descubrir. No, dice ella. ¿Qué es lo que me permite? Te está invitando. ¿Puedo hablar con puedo entrar para allá? ¿No? No. Si es que tú estás allí y yo estoy aquí, ¿en algún momento vamos a consumar algo que nos consuma? Cerveza, tal vez. No, pero tú me respondes o qué. ¿Tú eres ella o qué? Bueno, si quieres, hago la voz de ella. Es el manager. Si quieres, háblale a ella y yo le pongo la voz, ¿ya? No, no me gusta. Sí, sí, yo le pongo la voz, tranquilo. Tu voz es matapasión para mí. Confía en mí, confía en mí. No, no, no confío en nada. Confía, por favor. Pregúntale. No, no, ella tiene que decirme, aquí el lenguaje de los sentidos tiene que ser... El body language. Exacto. Es que si no hay silencio, pues. Te puedo llevar a mi casa. Claro, mijito. Vete, papi.
¿Qué pasa, Patito? No me gusta este regalo. ¿Qué le cuelga? ¿Puedo rechazarlo? No lo puedes rechazar para nada. Aquí tengo otra invitada que me la quisiera llevar mejor. ¿Ah? ¿A quién? A casa. ¿A cuál? O sea, esto es contigo, no con ella. Ah, perdón. Ya lo tengo claro. Ah, ya, ok. Dime, mono, de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, pues, que... ¡Por Dios! ¿Ah? No sé, estoy esperando que Manuela me diga. ¿Ah? Estoy esperando que Manuela me diga. Nos vamos a un corte, ¿no? Nos vamos a un corte. Vamos a un corte. Un corte de pelo, después señores. Regresamos. Ya regresamos con más aquí para tomarte la noche, señores. ¡Ay! ¡Ay! El pato se puso nervioso. Que ya estamos de vuelta aquí en Pa' Tomarte la Noche. Y ya continuamos con más cuando son las 2:30 de la noche. Ya tenemos sueñito, no se vayan. Lo lindo de este programa es que cada noche escribimos una historia. Hemos tenido la suerte de contar con uno de los grandes actores, uno de los artistas más queridos. Más allá del reconocimiento de todos los... De que todos los trofeos se llamen como tú, porque te lo ganaste. No fue por casualidad. Oh, Simón. Y todo lo que has hecho, realmente, todo lo que has conseguido. Gracias. Ha sido un premio a ese trabajo de toda una vida. Cada noche hacemos el mayor esfuerzo para que ustedes se diviertan, para que ustedes se vayan a la cama, para que cierren los ojos con la inspiración del día de mañana despertar con tantas ganas y hacer verdaderamente... grande a este país. Se acaba Pa' Tomarte la Noche y no nos despedimos sino con un buen bocado de uno de mis lácteos favoritos, la leche, para que mañana estemos con mucha, mucha, mucha energía. 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y energía. Ya está. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Y decimos adiós aquí en Pa' Tomarte la Noche, señores. Pronto volveremos con más diversión, señor, claro que sí. El día de mañana en Pa' Tomarte la Noche, ya saben, tenemos más invitados, más sorpresas, más concursos, más premios. Por supuesto, Andrea Ortiz y vamos a tener a Juan Fran de la Foch. Ya saben, señores, un abrazo grande. ¡Buenos días, Ecuador!